Buenos días, estimados amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a su programa 21 a la Carta. Mi nombre es Roberto Pineda y estamos aquí nuevamente con ganas de compartir una buena y deliciosa receta con ustedes, una milhoja de berenjenas y un arroz con hongos. Y para esto, los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes: berenjena, hongos, mantequilla, queso gouda, 3 tomates, caldo de vegetales, arroz, azafrán, queso rallado, cebolla, sal y pimienta. Bueno, amigos y amigas, vamos a empezar a preparar nuestra receta del día. No sin antes, en este día 18 de octubre, quiero saludar a mi hermana mayor, que se encuentra cumpliendo años. Así que, hermana, desde El Salvador hasta Arizona, felicidades, feliz cumpleaños. Y ahora volvemos al trabajo. Vamos a preparar nuestra receta de este día y vamos a empezar con el arroz con hongos. Vamos a poner un poquito de aceite aquí en una ollita y vamos a agregarle un poquito para que no se nos queme la mantequilla. Hemos agregado ese poquito de aceite. Vamos a agregar una media barrita de mantequilla y mientras se derrite vamos a cortar nuestra cebolla en un brunoise, o sea, un corte, unos cuadritos pequeños, finos, ¿ok? Vamos a picar aquí rápidamente. Repito, el objetivo de haber puesto el poquito de aceite es para que no se nos queme la mantequilla, ¿ok? Vamos a picar aquí también a la par nuestros hongos, vamos a cortarlos en mitad. Puede ocupar hongos de lata, hongos frescos, hongos secos. Ahí usted puede escoger la selección de hongos que usted quiera. Y hablando de los hongos, déjeme contarle que los hongos es uno de los vegetales más apreciados en la gastronomía. Son muy nutritivos y contienen o confieren varios sabores, aromas suaves y gratos a las comidas. Además, se le atribuyen propiedades difíciles de igualar, por lo que constituyen una excelente opción alimenticia. ¿Ok? Vamos a continuar aquí cortando nuestros honguitos por mitades. Si usted quiere, puede cortarlos en rebanadas. Sin embargo, a mí me gusta partirlos en mitades porque si me sale un hongo en mi bocado, pues que vaya un pedazo de hongo, vea, no que vaya un pedacito que ni voy a sentir el sabor, pues, ¿verdad? Así que a mí me gusta partirlos en mitades. Antes de continuar, mi mantequilla ya está derretida y vamos a poner ahí nuestro arroz. ¿Okay? Vamos a salpimentarlo. Sal, pimienta al gusto. ¿Okay? Y vamos a sofreírlo, ¿verdad? Es la forma tradicional en que los salvadoreños hacemos nuestro arroz. Siempre lo ponemos a freír, ya sea en aceite, en mantequilla, en manteca, en la sustancia oleaginosa que usted quiera, ¿verdad? Yo estoy usando mantequilla porque eso le da, además de un buen sabor, le da un buen aroma. ¿Ok? Tenemos aquí picadito
nuestra cebolla y nuestros hongos. Vamos a ponerlos aquí en nuestra ollita. Vamos a agregarle también otro poquito de sal y pimienta por la cebolla y los hongos que acabamos de agregarle. Okay. Recuerde, no hay que ponerle demasiada sal y pimienta a los ingredientes mientras usted lo está cocinando, no que siempre ajustele el sabor hasta el final. Okay. Mientras esto se sofríe, yo tengo aquí mi caldo de vegetales. Vamos a agregarle nuestro azafrán y vamos a mezclarlo bien, a diluirlo bien. Esto, el azafrán le va a dar un buen aroma y un buen sabor a nuestro arroz. ¿Okay? Vamos a mezclarlo aquí bien. Okay, esto está empezándose a verse traslúcida la cebolla. Y este es el momento en que vamos a agregarle nuestro caldo. Okay. Vamos a revolver bien. Vamos a, como todos los arroces, vamos a dejarlo que lleve a un hervor. Cuando empiece a hervir, vamos a taparlo y vamos a bajarle el fuego y vamos a dejarlo cocinando por 20 minutos, igual que todos los arroces. Mientras tanto, yo voy a alcanzar los ingredientes para empezar a picar mi berenjena y mis tomates. Quiero enviarle también, además de mi hermana, a quien ya saludé este día por su cumpleaños, también queremos enviarle saludos a Liz Domínguez, Andrea Villegas, Brenda Lisette Domínguez, María José Alvarado y Xiomara de Poca Sangre, quienes siempre están pendientes de nuestros programas y de nuestras recetas. Bueno, tenemos nuestras berenjenas. Siempre busque una berenjena que tenga un color parejo. Entre más moradita, mejor es su grado de madurez, ¿verdad? Las berenjenas son plantas cuyos frutos se pueden utilizar en variadas preparaciones y adaptarse a diferentes patologías o enfermedades sin inconvenientes. Para esta receta vamos a cocinarlo con cáscara porque es parte del atractivo al momento de servir el plato. Vamos a cortarlo en unas rebanadas de más o menos un centímetro de ancho. Tampoco tiene que ser tan perfecto, ¿verdad? O sea, pero trate de que sea lo más parejo posible, ¿verdad? Ok, vamos a cortar otra. Vamos a cortarla, repito, de más o menos un centímetro de grosor. La vamos a colocar en el tazón y vamos a colocarle un poco de sal para quitarle un poco lo amargo. Sin embargo, a mí muchas personas me preguntan cómo quitarle lo amargo. Nunca se le va a quitar lo amargo totalmente, sino que siempre va a quedar un toquecito de amargo, que eso es parte de la gracia de la berenjena, pues, ¿verdad? O sea, por más que haga y deshaga, siempre va a tener un grado de amargura. Al igual que nos sucede con la pacaya. ¿Ok? Si usted puede en casa, también otro consejo para quitarle un poco lo amargo es dejarla reposando en agua con sal por aproximadamente una hora y eso también va a reducir el grado de amargura, ¿verdad? Bueno, vamos a cortar también nuestros tomates en rebanadas, más o menos del mismo grosor, más o menos un centímetro de grosor. Y puede ocupar cualquier variedad de tomate, tomate de ensalada, tomate de cocina. Para esta receta lo único que tiene que estar pendiente es que esté maduro, pero sin embargo que esté firme, que no esté aguado. Ok, vamos a cortar esto. Vamos a
descartar los pedúnculos, ¿okay? La cantidad que vamos a preparar de este platillo en este día es más o menos para un grupo familiar de 4 a 5 personas. ¿Y por qué hacemos, cada vez que preparamos una receta, la hacemos para 4 o 5 personas? Porque el promedio nacional de un grupo familiar son 4 a 5 personas. Papá, mamá y 3 hijos. Ese es el promedio nacional según el último censo que llevó a cabo nuestro gobierno. ¿Ok? Tenemos cortado nuestros vegetales. Vamos a dejar reposando un momento con la sal a berenjena. Mi arroz está empezando a hervir. Se siente el aroma del azafrán, se siente el aroma de los hongos. Vamos a taparlo. ¿Ok? Y ahora nos vamos a un corte comercial. Bueno, vamos a continuar con nuestra receta. Tenemos nuestro arrocito ahí en proceso, ya cocinándose. Y ahora vamos a proceder con la preparación de nuestras berenjenas. ¿Ok? Vamos a poner un poquito de aceite en nuestra cacerola. Y para que nos quede como semi asado, solo vamos a untarle el aceite. Así que con ayuda de un poquito de papel toalla, vamos a distribuirlo para quitar el exceso de aceite. Bueno, vamos a colocar las rodajas que nos quepan en la sartén de nuestra berenjena. Y repito, vamos a ponerle siempre poquito aceite cuando usted haga este paso, para que dale una sensación de asado, ¿verdad? Vamos a agregarle un poquito de pimienta al gusto. Vamos a agregarle un poquito de sal también. Y vamos a dejarla que se cocine por un momento. Esto le va a llevar aproximadamente un minuto. Y la vamos a dar vuelta y la vamos a dar otro minuto. Y así vamos a ir haciendo con nuestra berenjena, ¿verdad? Le recuerdo, si usted quiere quitarle un poco lo amarguito,